Detective Valladares, si quiere resolver el caso, busque en el libro, atentamente, L.E.
es él. Va a escapar.
a la lengua española. Sí, lo maté yo y me escaparé con la mía, aunque signifique matar. ¡Quieto! Tienes derecho a guardar silencio. Hoy nos encontramos a jueves 21 de diciembre del 2017. Anoche, el detective Alejandro Valladares aprendió la lengua española por el cargo de homicidio y el investigador de la ICLE. Será procesado la próxima semana y su sentencia se dice que puede ser de 10 a 15 años en una de las cárceles federales o estatales de la República. En otras noticias, la economía en Grecia va en un declive que no se ha visto en más de 20 años. Bitácora. 22 de diciembre del 2017. La lengua española recibe su nombre convencional y se empieza a hablar aproximadamente 4.000 años antes de nuestra era, y de la cual no conservamos ningún vestigio histórico. A finales del siglo XV, por el año 1492, se publica la primera gramática castellana del humanista Elio Antonio de Debris. Podemos hablar ya de la lengua española en el siglo XVI, en el que se consolida en el territorio de la nación española y se indica su expansión en la conquista de América. En los últimos años del siglo XVII se establece el perfil de la lengua que hoy usamos, especialmente en su ámbito más importante, fonológico. En el siglo XVIII aparece la Real Academia de la Lengua Española y se publica el Diccionario de Autoridades y la Ortografía y la Gramática. A principios del XIX se decreta en España la obligatoriedad de recibir la enseñanza del español en las universidades, y hasta entonces se había mantenido el latín como signo de cultura. Hoy en día, el español continúa su propia evolución y expansión. Cuenta con más de 500 millones de hablantes. Está entre las lenguas más habladas del mundo, y la diversidad geográfica y cultural de los lugares en que se usa propicia una gran cantidad de variedad, aunque se puede reconocer fácilmente la existencia de una lengua común o estándar. El español es originario del latín, su madre, la cual es una lengua pura. Lo que no entiendo es por qué la lengua española, con tantos cambios que ha sufrido a través del tiempo, mató a un investigador de la ICLE al saber que tenía nuevos cambios, y no para cambiarla por completo, sino para ayudarla a cambiar. Es algo que nunca entenderemos, o al menos yo. Fin de la bitácora. 22 de diciembre del 2017.